complejo turístico de Agua Caliente comenzó a funcionar con un hotel de 56 habitaciones, un lujoso casino y un galgódromo. Se construyó también una calzada que terminaba en la glorieta principal frente al hotel y se unía hasta lo que hoy es la Avenida Revolución. Tenía un aeródromo a donde llegaban los famosos aviones trimotores procedentes de San Diego y Los Ángeles. Antes de la inauguración se realizó una exhaustiva campaña de promoción en todo el mundo. Como es natural, antes de la apertura se contrató un gran número de personas. Algunas venían del extranjero, otros residentes de Tijuana, atraídos por los excelentes sueldos. Entonces me dice, oye, mira, no te quieres ir a trabajar al hotel Agua Caliente. Y me dice, no, sí, cómo no, ¿cuánto pago? Me dijo, te dan $5 de fiado, pues será el gran sueldo, ¿no? Sí, cómo no, sí me voy. Bueno, se me decía, todavía no, no abría. Entraba uno por la puerta principal, pero nada más los quiero emplear. Entonces yo, como yo iba a ser la primera operadora, empecé también a pasar las llamadas para la observación de los artistas que estaban reservando para de los cuartos ya para la inauguración. La gente de la inauguración fue fabulosa. Asistieron como invitados conocidos personajes de Hollywood, políticos, empresarios y personalidades del jet set internacional. Una versión preciosa, ¿no? Te puedes imaginar, no solo ese perfume, sino dinero para tirar para arriba. Una música muy bonita, toda la gente muy elegante. Bueno, no se veía las comidas, ¿cómo las presentaron? Preciosas. ¿Qué le puedo decir? Es un lugar precioso, lo más bonito en aquella época, superior a Monte Carlo, muchas formas. Era un lugar de elegancia, no era un lugar barato, era un lugar de elegancia. Muy bonito, muy serio, muy bien. Por eso digo, para Tijuana era una gran atracción. La fama de Agua Caliente creció más rápido de lo que se pensaba. Miles de personas visitaron el lugar y en solo unos meses fue necesario aumentar a 500 el número de habitaciones del hotel. Atendiendo a la creciente demanda de alojamiento, se construyó una villa formada por 33 búngalos en la parte posterior del casino. Se adelantó la construcción de la segunda etapa de Agua Caliente, que incluía un hipódromo. También se puso en marcha un campo de golf en el área que actualmente ocupa el Club Campestre. Durante la inauguración del hipódromo el 28 de diciembre de 1929, se ofreció una cuantiosa bolsa. La apertura del campo de golf también pasó a la historia por los premios ofrecidos. Se cuenta que uno de los accionistas de Agua Caliente, Uri G. Bowman, arribó al campo de golf con una carretilla de jardinero repleta de monedas de plata que entregó al ganador del torneo inaugural. En el mes de julio de 1930 se inauguró el edificio que albergaría el atractivo principal del lugar, la razón por la que se escogió esa zona para construir el complejo turístico de Agua Caliente. Se puso en funcionamiento el balneario, que incluía baños de aguas termales del manantial que aún se encuentra en el lugar, baños de lodo, de vapor, sauna, masajes, gimnasio y una alberca de dimensiones olímpicas. En la parte posterior del edificio se encontraba el minarete que aún existe, resistiendo difícilmente el paso del tiempo. Esa construcción, para muchos enigmática, tenía una función práctica. El gran número de personas que visitó el lugar en los primeros años hizo necesario ampliar las instalaciones de la cocina y el casino. Además, fue necesario instalar un sistema de aire acondicionado y calderas que requerían de una chimenea lo suficientemente alta para evitar que el humo molestara a la clientela. Existe otra anécdota en la que se cuenta que un domingo paseaban por el lugar uno de los inversionistas de Agua Caliente y el arquitecto McAllister. Hablaban de la necesidad de que sobre el camino de acceso hubiera algo que identificara al Agua Caliente. Nació entonces lo que sería el símbolo del lugar y además serviría de faro para el aeropuerto. La construcción no solo sirvió de símbolo del complejo turístico, sino que, a través del tiempo, se convirtió en el símbolo de la ciudad de Tijuana y es recordado como la Torre de Agua Caliente. El estilo de la fachada de los edificios de Agua Caliente era austera. Recordaba las misiones de California. De hecho, la entrada al hotel semejaba a una espadaña. Se dice que esa obra costó $1,000,000. El vestíbulo presentaba una mezcla de estilos donde se contraponían el mudéjar, colonial.
colonial, californiano y motivos prehispánicos. El hotel en conjunto semejaba a un convento con arcadas y en construcción semicuadrada. Enmarcaba un espacio conocido como el Patio de las Palmeras. Las suites fueron decoradas con el estilo Art Deco, con murales con marcos en hoja de oro. El hipódromo, al igual que el hipódromo, se apegaban al estilo del conjunto. El club de golf tenía una casa club de estilo mediterráneo en cuyo interior predominaban los temas heráldicos muy comunes en la arquitectura española. Ese edificio con el tiempo se convirtió en el Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana y fue sustituido por el actual inmueble. Los bungalows fueron construidos cuidando más bien la comodidad del huésped, su estilo también mediterráneo. La fachada del balneario semejaba a una iglesia. Tiene una escalera de doble acceso que enmarcaba una hermosa fuente con la figura de cerámica del mitológico dios Pan. El vestíbulo fue un derroche en ornamentación de estilo mudéjar. Abundaban los mosaicos, capiteles de mármol, pilastras y yesería. Los baños presentaban algunos paredes de mármol, otros de azulejos y mosaicos con temas de la mitología greco-romana. La alberca, la atracción principal del balneario, estaba rodeada por el edificio que albergaba los baños y fue única en su género. Dividiéndola se encontraba una especie de barrera y en el centro tenía una hermosa fuente de cerámica verde. El edificio más suntuoso de agua caliente era el área del casino y restaurante. Estaba dividido al centro por el vestíbulo. El comedor, de estilo Art Deco, tenía dos foros, uno para la orquesta y otro para espectáculos. En la parte posterior se encontraba el patio de la estrella con características españolas que debía su nombre a la fuente central en forma de estrella. Ahí se presentaban espectáculos flamencos y mexicanos. Había en ese patio un mosaico de una sevillana. Este detalle pasó a la historia y la leyenda, ya que muchos piensan que fue la legendaria Faraona, una bailarina del lugar, que murió y se decía que se convirtió en un alma en pena. Esa la trajeron de España, que no platiquen que se aparece, que porque era la bailarina que mató a Rodrigo. No es cierto. Te platican unas historias que se aparecía, que la veían bailando y que miles de cosas. ¿Has oído tú eso? Mm. Bueno, son puras mentiras. Y le voy a platicar una cosa para que se les quite el mito ese de que se aparecía la mujer esta. Aquí se empezó a juntar, cuando ya estaba abandonado esto que era escuela, mejor dicho, se juntaba una bola de borrachitos, de esos pacheros, ¿verdad? Y daban una lata aquí, un relajo, y entonces ciertos alumnos, se les vino la idea de asustarlos. Entonces cuando los borrachitos ya estaban muy borrachos, venían estos con una sábana y les pegaban de gritos y asustaban los borrachitos. Esa era la aparición de la bailarina. El área del casino constaba de 7 salones. El gran salón de juegos fue decorado en estilo veneciano renacentista, con relieves en hoja de oro, paredes tapizadas de seda y cortinas de terciopelo y brocados. El salón era también famoso por los candiles checoslovacos formados por múltiples piezas de cristal cortado con una aleación con plomo. En el lugar había ruletas y mesas para juegos de baraja. El salón rosa era más chico, con techo en bajo relieve con temas botánicos cubiertos en hoja de oro. Tenía también pinturas con escenas de jardines. Las paredes estaban cubiertas de mármol rosa. El salón azul presentaba decoración con estilo propio del siglo XVIII, con lámparas de bronce originales. Por último, el salón de oro, el más exclusivo, estaba decorado con brocados en color rosa. Abundaba el oro en la ornamentación. 3 candiles con chapa de oro y cristal de bohemia, grandes espejos y pinturas del artista norteamericano Anthony Haynes Bergen. En ese salón se jugaban grandes cantidades de dinero. Los otros 3 salones del casino pertenecían a este último y eran muy exclusivos. La disposición de los edificios era en torno a una glorieta central, excepto el campo de golf y el hipódromo. La jardinería fue diseñada por el arquitecto paisajista George Barry y reunía ejemplares botánicos de todas partes del mundo. Se plantaron árboles que emitían aromas para dar un ambiente de ensueño al lugar. Los cables de luz y teléfono estaban instalados en túneles subterráneos para que el tendido aéreo no afectara la estética del lugar. Esos túneles son también parte de la leyenda. Dicen que se construyeron para facilitar la huida de mafiosos, aunque en realidad solo tenían un uso técnico. También fueron traídas aves exóticas que complementaban el ambiente. Con una corona arriba,
con brillantes, con rubí y con esmeralda. Veo unos platos que ponían, el plato de abajo, era dorado, era oro. Había muy buena comida, muy buen licor, todo legítimo, y un servicio de primera, un servicio a la europea, era un lugar de lo mejor que se conocía. Y ahí salió Las Vegas, hombre. Muy lejos. Cuando había señoras personalidades de así de aquella época, ponían los cubiertos de oro, y había los vigilantes. Cientos, miles de personas visitaron Aguascalientes durante los pocos años que duró en funcionamiento. El mismo diario que se traía en los puestos de la Craig Line, que ya existía en aquel tiempo, llevaban había días que llegaban 40 camiones ahí con turistas, y luego el tren, ¿no? Sí, era de mucha importancia, llegaban los barcos, llegaban aquí, llegaban a San Diego principalmente para visitar Aguascalientes, era la atracción número uno. También visitaron el lugar grandes luminarias del cine. Conocí muchas personas, muchas estrellas de cine, a Lupe Vélez, Dolores del Río, Ramón Navarro, esos los latinos, ¿verdad? Y el Jimmy Durante, precisamente en este lugar. Y cada vez que venía Clark Gable, se iba a esconder ahí con nosotros, ya no lo aguantaba el público, no lo dejaban en paz. Grandes políticos y dignatarios de todas partes del mundo se dieron cita en Aguascalientes, al que también llegaron a ir legendarios personajes de la mafia como Al Capone. Fíjate que a mí me tocó, cuando vino el Al Capone, el mafioso ese mentado de Nueva York, ¿era, verdad? O Chicago, de Chicago. Venía, ¿no? Llegó. Pero nosotros no sabíamos de qué se trataba. Me dijo, ay, por Dios, ¿pero por qué tanto movimiento en el casino? Pues, ¿qué pasó? Pues, quién sabe, yo les oigo a las muchachas. Parece como que alguien viene, tú ya ni que viniera el rey. Entonces dice una de ellas, no, manita, dice, fíjate que están poniendo policía por toda parte porque viene el Al Capone. Válgame tú, le digo, ¿qué tiene que ver? Pues que es mafioso, pues sí, ya sé que es mafioso. Digo, ¿pero qué tiene que ver? Porque traía un montón de guardaespaldas. No te imaginas, llegó el señor, guapetón el viejo, y muy coqueto. En ese tiempo pues yo estaba joven, ¿no? Entonces me llegó y le digo, ay, que déjenmelo a mí. Cuando él llegó, traía un sombrero de castor, plomo, con una cinta negra. Y ya ves cómo sale los retratos de él, que lo usaba así, ¿no? Ok. Se quitó el sombrero, muy coqueto, lo agarré, le puse su boleto y lo puse arriba. Entonces, ya la demás, ay, mira, cuántos guardaespaldas trae. Pues se empezaron a desfilar, eran como 7, que venían detrásito de él. Pues ya se metieron todo un montón, y los policías, como que asustados, como que iba a llegar matando gente, yo creo que leían esto, ¿no? No, muy amable con todo el mundo. Bueno, pues ya entró y luego estos se hicieron a un lado y le dejaron la mesa de la ruleta. Total que anduvo jugando, solo yo sabía qué tanto perdería, porque ahí casi nadie ganaba, ¿no? Todos perdían. O sea, como la verdad. Y así, entonces ya cuando se iba, llegó a Chico y dijo, no lo dejan a mí. Entonces ya, pues yo le di su sombrero. Ah, pues me hizo los ojitos y me agarró la mano y me puso un billetito. Y dije, ay, a veces de $20, cuando menos. Era un billete de 50. Una propinona, claro. Así como visitaba el lugar grandes personajes, había otros que protagonizaban hechos fuera de lo común. Luego había otro señor que jugaba mucho, un viejito de San Pedro también. Jugaba y perdía, cuando ganaba pues se alocaba y tomaba y seguía jugando. Esa noche perdió todo el capital que traía. Se fue a la vía que quedaba atrás de Aguascalientes, que es la vía por donde pasa el tren, y se metió un balazo. Aquí así gente medio rara. Había una señora que duraba hasta 48 horas jugando la 21. Aguascalientes llegó a ser escenario de películas como The Champ, filmada en 1933,
También fue tema de otro largometraje estelarizado por Dolores del Río llamado En Caliente. Señoras y caballeros, ladies and gentlemen, we take great pleasure in presenting to you tonight the first number of the Caliente Review, The Lady in Red, sung by our beautiful Rosa Cuartero and featuring the internationally famous dancers Le De Marcos. Thank you. Without a question, who gives your heart a queer congestion? Muchas estrellas visitaron el lugar, pero otras salieron de ahí, como Margarita Cancino, mejor conocida como Rita Hayworth. Ahí comenzó a la Rita Hayworth, comenzó a ir en Agua Caliente a bailar con su papá. Años de la década de los 30, el complejo turístico de Agua Caliente se encontraba en pleno apogeo y era la sensación para los habitantes del pequeño poblado de Tijuana. Había quienes lo criticaban, pero la mayoría quería trabajar ahí. Era el ¿cómo se llamaba? El Sodoma, el Gomorra, ¿no? Era lo peor según ellos. Pero, pues, en realidad no era. Pues el casino, ahí iba pura gente rica, gente bien, gente buena. En el hotel, no cualquiera se metió, era caro. Oye, sí, ganábamos en las curiosidades de aquí del centro $1 diario. El sueldo de Agua Caliente eran $3.50 al día, era muy bien pagado, ¿no? Y todo el mundo quería trabajar como natural en Agua Caliente. Y nada más eran las propinas, no tanto el sueldo, las propinas. Muchas personas se encargaron de hacer mala fama de Agua Caliente, al grado que aún hoy muchos piensan que era un centro de vicio. Y gente que critica, gente que ni siquiera vivió aquí en aquel entonces. Mira, aquí te lo voy a decir claro para que lo sepan. Tenía mala fama. Por cierto que ahora últimamente he sabido que no sé qué persona anda diciendo que Agua Caliente era un centro de prostitución. A ella le consta. ¿Por qué hablo nomás para hablar? Si ahí habíamos muchachas decentes. Para mí, eso es lo que dicen la gente del centro de vicio, es mentira. Un llegada de postín. El postín donde no había, pues, no había nadie ahí que no, el que no estaba bien vestido nomás no se acercaba, no entraba. Era muy, muy bien, nada de para mí no era un lugar de vicio. Hay quienes piensan que su arquitectura y ambiente reflejaba vida. Reflejaba una gran fiesta. Una fiesta de las formas, del color, del misterio inclusive. Era un lugar con bastantes imágenes que, con mucho trasfondo, ¿sí? Lo cual para mí era y sigue siendo elementos de misterio.